Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación voy a tomar aquí impulso en este tema interesante que voy a empezar a incursionar. Primero porque, bueno, yo soy una persona que me gusta aprender mucho y de todo lo que yo voy aprendiendo también igualmente voy enseñando. Pues es una manera de contribuir a poder entregar mis experiencias a un mundo de gente que lo necesita hoy por hoy. Bueno, el tema central de este video que empiezo a conducir, emitir, locucionar y desarrollar va a ir con el nombre de PostScript, plano presentación. ¿Sí? En todo lo que yo he manejado acá, de las personas que actualmente me siguen, la mayoría de las personas que me siguen, pues han ido trabajando con Access durante todo este tiempo y más de un resto, pues han seguido mis videos. Hoy por hoy ya estamos en más o menos 862 videos al momento. Y el tema mayormente agotado en todos sus sentidos ha sido Access. Pero bien, esto porque me impulsó un mentor que pues actualmente me colabora mucho y me orienta, me manifestó que es muy bueno empezar el tema de PostgreSQL. ¿Por qué? Porque es una aplicación interesante. Primero que todo, muy interesante y además porque esta aplicación merece ser enunciada y ser dar y darse a conocer a muchas personas, porque tal vez hay muchas personas que no tienen idea de qué es eso, y pues traerlo a este escenario ayudaría mucho con el trabajo y sobre todo porque hoy en día la gente espera potencializarse, ¿no es cierto? Y también asimismo esperan empoderar al máximo todos los conocimientos y todo lo que tenga que ver con bases de datos, porque pues en cierta manera hoy y en el futuro todo eso es lo que se va a estar manifestando a mayor ángulo, bases de datos, no importa en qué sea, pero bases de datos. Bien, entonces tenemos lo siguiente. PostgreSQL. SQL. Vamos a hablar un poquito de esto. Empezamos primero que PostgreSQL es una aplicación, es un programa netamente del plano de las bases de datos. Viene existiendo hace aproximadamente 20 años. 20 años viene existiendo y se puede trabajar en plataformas como Linux, Windows y Macintosh, ¿listo? A nivel de sus licencias, de su licencia, generalmente está basado en la licencia BSD, que significa OpenShure y software libre, o sea, eso es código abierto. Bueno, vamos a, entonces a mirar más planos respecto al tema de PostgreSQL. Bueno, en cuanto a PostgreSQL, él soporta los siguientes lenguajes, que fue lo que me pareció tan interesante. Trabaja Python, ¿sí? MongoDB, que es algo que yo escucho mucho en los programadores que, es, que manejan bastante. PHP, ¿sí? Redis, Ruby. Tengo amigos que trabajan programación en Ruby y son excelentes. Java, ¿sí? Tenemos acá CustDB, MySQL, Perl y Visual Studio, ¿sí? Tenemos aquí otro que se llama SketchUp. Bueno, no lo veo, no lo alcanzo a ver bien, pero son los lenguajes que soporta PostgreSQL y me parecen muy interesantes, por lo que veo que pues, es una aplicación bastante amplia. Yo, como les digo, con humildad, digo que es una aplicación, es un sistema que amerita
entregarle bastante tiempo para estudiarlo muy bien, porque en el futuro esto es mucho lo que nos puede ayudar, pero bastante. Y desde aquí, la escuela virtual InfoYayate pues impulsa para que las personas empiecen como a entrar en ese mundo, poco a poco, entrar en ese mundo, y siempre es bueno saber que a través de PostgreSQL nosotros también en un futuro podemos migrar nuestras bases de datos elaboradas en Access, nuestra base de datos relacional, ¿no? Tomando en cuenta la entidad, la relación, porque esto tiene, en cierta manera, tiene es escalable verticalmente y con consultas paralelas, ¿sí? Aparte de eso, tiene la réplica sincronizada. Bueno, son términos que poco a poco iremos tratando de madurar a lo máximo que podamos. Bien, sigamos. Bueno, maneja todo el tiempo una herramienta que se llama PG Admin. En este momento yo estoy trabajando la versión PostgreSQL 9.6.2, ¿sí? Es la última que el sistema me entregó y con función a esa estoy trabajando con sistema Windows x86-64. Entonces, es el PG Admin 4, el que estoy en este momento trabajando. Me gustó mucho porque su entorno grafical es muy amigable, no es una cosa tan difícil de trabajar y ustedes poco a poco se irán dando cuenta que realmente vale la pena, es interesante. Además de que con PostgreSQL, por ejemplo, todo lo que concierne a la base de datos relacional de Access, usted la puede exportar y la puede importar. Por ejemplo, usted puede importar su base de datos a PostgreSQL y lo mejor de todo es que usted todo el tiempo está trabajando con un servidor, porque esto sí, a nivel de todo el mundo hay servidores de PostgreSQL y lo que más me asombró es que hay empresas interesantes que manejan PostgreSQL, como por ejemplo Skype, la NASA. Ahorita vamos a poder apreciar un poquito más en nuestra presentación ese punto tan interesante que tiene esto. Entonces, la herramienta que permite administrar el PostgreSQL es el PG Admin. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Uno de los temas que todo mundo le inquieta enormemente es saber sobre las migraciones que pueden ser posibles hacia PostgreSQL. Migraciones. Yo explico la palabrita migración. Migración es, por ejemplo, que yo tengo una base de datos relacional en Access y yo la pueda llevar a PostgreSQL y que como está en un entorno a nivel de red, ¿no es cierto? Entonces, yo pueda prácticamente todo lo que yo haga en Access, arribarlo allá a PostgreSQL para manejarlo a nivel de la nube, a nivel de la internet, ¿sí? Entonces, esto como trabaja con un servidor, los servidores generalmente cuando trabajan van manejando, van marcando los IP, ¿no? Que son los Internet Protocolo. Entonces, como estos son prácticamente nodos, son puntos específicos que nos permiten poder encontrar rápidamente, digamos, el servidor donde se encuentra ubicada la información. Entonces, eso es lo que lo hace interesante. Conozco personas que están manejando sistemas POS, ¿no es cierto? Sistemas POS que son los sistemas que se trabajan en los supermercados, en las tiendas grandes, en las cadenas de almacén grandes. Entonces, allí se requiere mucho porque el volumen de registros son bastante altísimos. Ahorita vamos a darnos cuenta de lo alto que es esto y lo que lo hace tan altamente atractivo, altamente interesante. Bueno, vamos aquí, entonces, continuando en la parte. Bueno, entonces, veamos acá lo que tenemos. Cuando hablamos de migrar, podemos migrar de Oracle a Postgre, Firebird, Postgre, de la IBM, DB2 a Postgre, SQL Server 2008 a Postgre, SQL, SQLite a Postgre, este es el de este es el de FOSS Plus, ¿sí? Que también se puede migrar a Postgre, SQL, Access, que es el que pues nosotros en este momento estamos trabajando, porque todos los que me están siguiendo saben que aquí la materia principal es Access. MySQL, Excel,
tenemos también aquí MongoDB. Yo encuentro muchas personas que trabajan con MongoDB, muchos jóvenes trabajan con MongoDB. Entonces, eso también es interesante porque, pues, amplía el panorama para uno poder determinar, querer seguir en este cuento. Por eso, desde que hemos empezado todo el tiempo, he enfocado mucho mi atención en Access, mostrándoles todas las herramientas a lo máximo, ¿no es cierto? Y bueno, esta es una nota interesante saber que vamos aprendiendo y todo cuanto vaya aprendiendo, yo lo voy transmitiendo a ustedes para que ustedes también, asimismo, en cuanto a su conocimiento, vayan escalando, ¿no? Porque no solamente dicen, no, solamente sé hacer las cosas en Access y para ahí porque no tengo más idea, pero no, usted también tiene aquí la posibilidad de que puede escalar, ¿sí? Es decir, su conocimiento puede ir subiendo, 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 y eso también qué representa, amigo, amiga, que su activo en este momento, que es el patrimonio suyo, su conocimiento se va incrementando, se va valorando. Va a valer mucho más usted en cuestión de todo esto, porque o bien usted hace su empresa, se vuelve un emprendedor tremendo, o una empresa que lo quiera usted contratar, pues le va a pagar buena plata, ¿no es cierto? Pero ante esto, frente a este evento, es muy importante que estos elementos que son los conceptos, las herramientas, usted las esté manejando súper. Bueno, entonces ahí les cuento cómo podemos hablar de las migraciones. Bueno, vamos a otro punto. En PostgreSQL, el sistema está preparado para alta demanda. Cuando nos referimos a que está preparado para alta demanda, quiere decir que en el mundo son muchos servidores que están existiendo, soporta más o menos 48. 48. Un amigo me decía que yo podía tener aproximadamente, podría tener como unas 100 bases de datos activas, abiertas en PostgreSQL, ¿sí? Y pues eso realmente es muy bueno porque vamos a tener en cuenta una cosa muy importante, amigo, amiga. Cuando nosotros estamos trabajando una base de datos, recordemos que la base de datos internamente tiene objetos, tiene sus tablas, tiene sus consultas, más los elementos que permiten dejar visibles los datos, como son los formularios, los informes, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas de las que usted no se va a despegar. Por ejemplo, usted en Access está manejando su formulario, está manejando su informe, pero hay una directa conexión entre Access y PostgreSQL y es a través del ODBC. ODBC. Por eso, tan importante aquí que usted empiece a prepararse en el proceso de ADO y DAO. Yo a ustedes en un videíto que construí a través del proyecto veterinario de los últimos, ¿no es cierto? De los últimos, del 100 para arriba, el 101 o 102, les mostré un evento establecido del DAO, ¿sí? Entonces, de aquí para allá yo voy a manejar mucho esa parte. DAO, ADO, porque yo los quiero llevar a ustedes a ese escenario, los quiero engrosar, los quiero convertir en esas personas de máxima potencia en función a estas herramientas. Esa es mi misión y punto. Entonces ya saben ustedes, son 48 master nodos que soporta PostgreSQL. Eso es lo que lo hace maravilloso, lo hace interesante y le da alta demanda. Y es bien, 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 digamos, atractivo para las personas que en este momento, a través de todo esto que suena, que las web, en fin, les llama mucho la atención. Hoy en día una persona dice, hágame un sitio web, pero también adicionalmente agréguemele una base de datos, ¿sí? Pero entonces la persona queda frenada, porque la persona dice, sí, yo le puedo hacer el sitio web, pero yo bases de datos, sí, lo siento, no sé hacerlo. Y ahí quedamos bloqueados. Entonces, ahí les presento que esto tiene esa posibilidad. Bueno, vamos a mirar otro punto. Sorprendente, el límite que tiene PostgreSQL. Vamos a mirarlo en detallito. Máximo tamaño base de datos ilimitado. Depende de tu sistema de almacenamiento. Pues todo depende de esa parte del almacenamiento, porque si tu computadora, por ejemplo, es suficientemente grande, estamos hablando grande, es que de pronto tiene 1 TB, 2 TB, 3 TB. Saben ustedes que hoy en día uno cuando adquiere una computadora, pues tiene eso, ¿no es cierto?
Entonces, todo depende de la capacidad de almacenamiento que tu computadora tenga para poder recibir toda la información. ¿De acuerdo? Ahora vamos a otro punto importante. ¿Cuánto es el máximo tamaño de una tabla? 32 terabytes. Eso es altísimo. Por eso la razón de los servidores y todo esto. ¿Sí? La tabla puede tener esa posibilidad de almacenar hasta allá todo ese punto. 32 terabytes. Eso es altísimo. ¿Sí? Máximo tamaño de fila. Recordemos que la fila es el registro, ¿no? ¿Cuánto puede sostener en la fila como registro? Lo máximo 1.6 terabytes. Imagínense, me refiero a que puedo yo guardar acá videos, puedo guardar imágenes. ¿Ustedes sabían que Facebook, ¿sí? Facebook es una base de datos, ¿sí? Trabaja Apache, estaba manejando Cassandra, está con una aplicación ahí, trabaja con PHP, ¿sí? Bueno, en cierta manera es tan grande. Imagínense cuántos servidores se necesitan para almacenar toda la cantidad de información que se guarda en Facebook, toda la cantidad de información que se guarda en Instagram, toda la cantidad de información que se guarda en Skype. Se necesita de una base de datos voluminosa, grande, que permita poder hacer esa clase de cosas. Bueno, otro punto interesante, máximo número de filas por tabla, número de filas por tabla ilimitado. Máximo número de columnas por tabla, 250 a 1600, dependiendo del tipo. Cuando me refiero a dependiendo del tipo, se refiere al data type, porque hay diferentes data type que no se preocupen, los estaremos cubriendo en lo posible en la medida en que vayamos llegando allá. ¿Sí? Pero esto es grandísimo. Y otra cosa, máximo número de índices por tabla ilimitado. ¿Sí? Normalmente nosotros manejamos los primary key, ¿no es cierto? Y otras que son las foráneas. Pero de todos modos acá él nos da la extensión a mucho. Entonces, alguien decía, tienes que aprender a trabajar mucho la parte de la consulta, ¿sí? Las consultas son aquí elementales. Y lo más importante, de Access a PostgreSQL, porque todos estamos acá en el ambiente de Access a PostgreSQL, es el aprender a manejar muy bien el ADO, ¿sí? Entonces, tareas fundamentales que tenemos que aprender acá son DAO y ADO. Eso para poder trabajar bien. Si nosotros aprendemos a manejar eso bien, estamos súper. Y otro punto importante son las funciones. Si yo manejo bien las funciones, soy todo un gran programador en el cuento de todo esto. Vean, vamos para otra. Bueno, otro punto interesante, dice, montando un servidor de PostgreSQL en 5 minutos aplicando con Amazon Web Service. ¿Qué es Amazon Web Service? Es un servidor. Entonces dice, PostgreSQL tiene muchas ventajas que la convierten en una opción muy atractiva si nuestro proyecto requiere una base de datos relacional. ¿Sí? Incluso si preferimos las ventajas de una no relacional, su capacidad de indexar y realizar búsquedas avanzadas en datos almacenados usando JSONB son dos buenas razones para considerarla como una alternativa híbrida. Sin embargo, la mayor desventaja de PostgreSQL es que tenemos que configurar todo nuestro servidor y encargarnos de los temas de escalabilidad. Afortunadamente, Amazon RDS, Relational Data Service, incluye un servicio en la nube para PostgreSQL que nos permite lanzar modelos escalables fácilmente y en pocos minutos. Además, podemos probarlos sin costo o usar en producción a un precio sumamente competitivo. Cuando nos referimos a algo competitivo, quiere decir algo muy bajito, ¿no? Con unos pocos clips en la consola de administración de Amazon Web Service, podemos lanzar un servidor preconfigurado que nos ofrecerá un excelente rendimiento y que además nos permite escalar hasta 3 terabytes de información por 25.000 operaciones por segundo. Bueno, chévere que se vaya estudiando todo eso para que usted a sí mismo se vaya enterando de todo lo que mueve esto, ¿ok?
que es muy interesante. Bien, vamos a otro punto. Cuando nosotros estamos trabajando, mira lo que siempre es pedido por la mayor parte de la gente que trabaja con esto: un servidor web. ¿Sí? En este caso, Amazon, ¿sí? Un controlador, Struts, que es Apache, para poder ver las ventanas, las páginas, todo eso. Lógica de negocio, el lenguaje, Java, ¿sí? En este caso, Java, PH, Ruby, etcétera. Base de datos, ¿cuál? La estrella principal de esta presentación, PostgreSQL. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Who uses PostgreSQL? O sea, ¿quiénes usan PostgreSQL? Miren nomás aquí quiénes lo manejan. Skype. Todos manejamos Skype, pero nunca sabemos internamente eso cómo funciona, ¿no? Pues resulta que todo eso funciona con PostgreSQL. Heroku, Instagram, red social, Discus, Yahoo y la NASA. Todos esos elementos son trabajados con PostgreSQL. Bueno, quienes lo manejan. Para mayor información, porque lo más seguro es que hay muchas personas que dicen, a mí me encantaría comprar un libro. Sandra Liliana Yaya Wilches, ¿cuál nos puede recomendar en este momento para empezar a tomar con fuerza estos estudios relacionados con PostgreSQL? Entonces yo les puedo recomendar este librito, que es del autor Hans-Jürgen Schöning, ¿sí? Se llama Mastering PostgreSQL 9.6, ¿sí? Es una guía bastante extensa, interesante, para todos aquellos desarrolladores y administradores. Entonces, ahí está el nombre para que ustedes tomen notica y puedan tenerlo a la vista. Bueno, hay una cosa que también me encontré yo aquí. Cuando yo empecé a escuchar ese run del PostgreSQL, que eso fue prácticamente el año pasado, había muchas cosas que yo decía, uy, pero esto está como muy lejos para mí, la verdad, de pronto no me anima tanto la idea de estudiarlo, pero pues uno dice, toda la vida estudiando, ¿no es cierto? No vamos a terminar jamás. Es lo único que yo sé decirles a ustedes, no vamos a terminar jamás de estudiar, porque esto es tan grande que, carambas, no tenemos cuándo acabar. Por estos días hago investigaciones sobre el Bitcoin, sobre Satoshi, sobre conceptos de ese tipo, sobre la solución de los CAPTCHA, una cantidad de sitios web que hay donde se almacena cantidad de todo esto, donde se trabajan campañas publicitarias, en fin, porque eso está todo enrollado, ¿no? Todo está enrollado de una manera que empieza uno a mirar, esto, con todo esto que existe, fácilmente uno puede crear una nueva ingeniería hacia las redes. En el Perú existe una carrera que tiene que ver con ingeniería de redes, porque es tan grande esto que les digo a ustedes con sinceridad, no tendría uno cuándo acabar. Es que esto no tiene fin. No tiene fin para un joven que hoy empieza con todo esto, incursionando en todo esto, y es el joven que tiene 20 años, 18 años, 17 años, estará de por sí toda la vida estudiando con esto. Pero bien, yo pienso que una persona cuando estudia durante toda la vida esto, como tal, su bienestar, ¿no es cierto? Su bienestar y su libertad financiera, de pronto la verá más próximamente, ¿no? O sea, se acercará mucho más. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de aprender todo esto ayuda a que en el futuro se pueda forjar algo bueno, ¿sí? Empezando porque no todo el mundo lo sabe. Si preguntamos nosotros, ¿cuántos saben todo esto? No vamos a pensar que son hartos, son pocos. Pero los pocos son de admirar porque son muy valientes entrarse en este mundo. El que se mete en este mundo a aprender Java, a aprender PHP, a aprender Ruby, a aprender Perl, a aprender Python, a aprender, por ejemplo, de MySQL, Server, SQL Live,
Bueno, toda la cantidad de cosas que existe, y PostgreSQL, y Access, en fin, todo eso, realmente son de admirar y de respetar. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, no es fácil. Y otro también, que Visual Studio, etcétera, bueno, tantas cosas que hay. Y en los sistemas operativos, ¿no? Que trabajamos con Linux, que trabajamos con Windows, que trabajamos con Macintosh, todo eso. Entonces, esto es un gran mundo donde no hay cuándo terminar. Bueno, mis amigos, creo que ya con esto ahí los he orientado un poco. De todos modos, como les digo, hay mucho más de qué hablar, pero todo eso de lo que más tengamos que hablar lo vamos a ir viendo poco a poco en la práctica. ¿Listo? Entonces, el próximo video para el que yo los invito a ustedes, ¿sí? El próximo video para el cual yo los invito es en el que voy a presentar cómo es que se instala PostgreSQL. Les contaré dónde lo pueden obtener, les contaré cómo se configura, ¿sí? Para que esto funcione, cómo se carga. Y en los siguientes videos les mostraré cómo se crea una base de datos sencillita, cómo se crea una tabla, cómo se insertan datos, cómo se manejan funciones. Bueno, hay varios temitas ahí, pero no se preocupen que vamos a ir poco a poco con todo este proceso. Lo único que les digo es que anímense, de verdad, anímense y aprender esto con fuerza. Bueno, mis amigos, no siendo más, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, aquí impulso una aplicación nueva que aprendí que se llama Emacé. Interesante para hacer presentaciones cuando usted está trabajando en la universidad, está estudiando en la universidad o es docente en una institución educativa o en la empresa para proyectar los estados financieros. Le recomiendo Emacé. Muy interesante la aplicación. Me gustó mucho. Bueno. Hasta pronto y nos vemos en una nueva oportunidad.